¿Qué onda? ¿Dónde estoy? Bueno. Ajá, bueno, ¿qué? ¿Te gusta el trabajo de Todd McFarlane? Sí, sí, soy fan de... sus dibujos, los de Spider-Man. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar de un juego que ni siquiera debió existir. En este programa especial de sustos. Es hora de hablar de un juego que de verdad asusta. Y en serio asusta de verdad. Pero no intento decir que asusta porque sea de terror, sino porque el juego es tan horrendo que da miedo. Vamos a verlo. Esta es nuestra edición Ugly Old Games con Spawn de The Eternal. Ciertamente tenía, ¿por qué no me hacen mi...? Bueno, tenemos un camarógrafo también de pesadilla, ¿verdad? Sí, tú, exacto. ¡Payaso! Quiero hacer el trabajo completo. No, sí, trabajo completo y por eso cobra. Para no sacarme. Bueno, ya, ¿en qué estábamos? Más te vale. Eso a mí. Enfoca las calabazas, enfoca la fuente, tómenos a uno. Bueno, ahí va. Es que es pasante. Sí, pasante y mira, la estampa de nuevo bonita. Vale. Bueno, sabes hacer estampas. Sí, qué perfecto. La primera vez que yo jugué, volviendo al tema de Spawn, la primera vez que jugué el juego, yo la verdad tenía ciertas expectativas en él. Todd McFarlane había creado un antihéroe muy carismático en Spawn. Y el juego de SNES había sido bastante bueno. Por esa razón pensé, en PlayStation este personaje va a quedar increíble. Pero no, obvio. No se esperaba una tontería. Lo cierto es que esta cosa apesta. O sea, sí, o sea, en verdad huele a, no sé, huele a excremento de todos tipos, ¿eh? Es abono fértil. Todo en este juego es asqueroso. La movilidad es un verdadero bodrio. Spawn se mueve como un enfermo artrítico. Parece que le duelen todas las coyunturas del cuerpo. Supongo que ya está tan aguzanado que se está cayendo porque de plano se mueve. Bueno, en vez de sentir que estamos controlando a Spawn, el superhéroe, fácilmente podemos llegar a pensar que estamos controlando un mal cosplay con síntomas de ebriedad. Sí, así es. Sus movimientos son torpes, son lentos, no tienen rango de ataque. Las texturas del personaje lucen más que pixeladas. Así como todos los enemigos que se ven exactamente igual de pixelados son bonitas cajas de cartón mal pintadas. Horrible. Y en general todo el entorno gráfico de esta basura está, bueno, es un buen piece of shit. Lo más horrendo es que el juego es largo, muy muy largo. Así que tenemos que soportar por horas esta pieza de basura si es que de verdad deseamos terminar este martirio visual. El estilo de pelea es tan lento como te lo puedes imaginar. Las texturas a cada centímetro de esta cosa son terribles. El juego parece desarrollado por verdaderos novatos. O quizá por un grupo de ciegos. Porque la verdad es terrible. Lo más denigrante es toparnos con alguna pared y observar que podemos mirar a través de ella. Muchas veces las paredes de este juego quedan desencajadas, o se puede ver detrás de ellas y no hay nada. Por lo mismo es fácil ver sus límites, como si de un pedazo de cartón se tratase. Algo tan pésimo que resulta insultante. El solo pensar que habíamos gastado nuestro dinero en esta basura te hacía rabiar después de ver la calidad de esta estafa. Este juego despedaza por completo a su antecesor. El juego de Super NES es por mucho superior, a pesar de tener limitaciones de espacio incomparables. Y bueno, tomando en cuenta que es un cartucho y estamos hablando de un CD. Esta pieza de basura colocaba a El Engendro de Malevolia dentro de uno de los juegos de PlayStation más horrendos y detestables de todos los tiempos. ¡Ey, que lo digas! Si tú eres de los desafortunados en gastar tu plata en esta burla, sabrás que no mentimos. Este juego de verdad apestaba. Esto ha sido Spawn, The Eternal, un juego para morir. ¿Algo que quieras agregar?
partí y yo morí. No, en serio, jugándolo realmente. Me morí del coraje. Creo que yo también. Sí, porque en su momento el juego costaba lo equivalente a cualquier buen juego. Y cuando te dabas cuenta de que el juego era eso, solamente decías, bueno, ¿qué hice? No, ¿o dónde está el juego? ¿Este es un demo? ¿Este es un test? ¿Qué onda? Bueno, yo creo que ni a demo llega. Pero de hecho, creo que el demo de Spirou era mucho mejor, estaba mejor hecho, no sé. De Final Fantasy 7. Pero esta cosa de verdad... ¿Sabes qué pienso? Que lo hizo algún equipo de Nintendo nada más para boicotear el éxito de Play que estaba emergiendo. Como que dijeron, no, y eso es mucho, vamos a sacar basura, y entonces les enseñamos que Play vende basura y nosotros vendemos calidad. Yo creo que sí, porque no, es terrible el juego. Sí, no, está asqueroso. Este sí ni lo recomendamos, ¿eh? Así, no. No, así, no. Porque si no... Espacio perdido. Sí, es espacio perdido, dinero perdido, todo perdido. Bueno, entonces ya dijimos que este juego es un asco. Spawn de eterna, eternamente una mierda. Regresamos. Ta-ta-ta-ra. Ahora en esta misma sección de Ugly All Games, vamos a checar Another Piece of Really Shit. De verdad, lo tuve que decir en inglés porque sonaría muy feo mencionar este juego en español. Yo creo que de las dos maneras es igual. Sí, no creo que haya realmente fans de esta cosa que vayan a defenderlo. Es turno de hablar de un juego de verdadero terror. Y bueno, para estas épocas va, mira, como anillo al dedo. La dificultad es extrema. Los enemigos que no te dejan de trolear. La calidad es mediocre. Y muchas, muchas cosas más podrás encontrar en este bodrio de porquería. Para variar, es de la misma consola, es de PlayStation 1. Así es que vamos a verlo rápidamente antes de que ya no quiera ni mencionarlo. Esto es Ghostbusters Extreme. Vamos a verlo. Este juego desarrollado en 2004 por ESP, ni siquiera conozco la compañía. Yo tampoco. O bueno, por ahora no lo recuerdo. No, yo ni en cuenta. Bueno, este juego pretendía traer a un nuevo público hacia la franquicia de los legendarios cazafantasmas. Recordemos que la serie murió en el pasado y a principios del 2000 tratan de resacarla, pero sin mucho éxito. Al igual que la serie del mismo nombre, The Extreme Ghostbusters Ultimate Invasion, intentó simplemente pues existir, porque realmente no trascendió ni nada. Su único mérito es que ahí está y ya fue animado y punto. Con un intento mediocre, cinemas cortados, extraer directamente de la animación de TV, algo más pobre, no podían. Este juego nos transporta a un intento de ciudad de Nueva York digital a que está dispuestos a vencer. El entorno digital resulta muy simple. Los gráficos se ven pobres. El juego te plantea la opción de elegir a uno de los cuatro integrantes del nuevo equipo. Esto sirve meramente muy poco, ya que sin importar a quién elijas, los estatus de cada uno se sienten prácticamente iguales. No hay cambio, pero en nada. La mira de este juego resulta ser demasiado pequeña y en todo momento dificulta nuestra cacería de espectros. Estamos hablando de un juego que es de shooter. Los disparos se sienten lentos en comparación de la movilidad de los enemigos a vencer. Los espectros que se oponen a nosotros aprovechan cualquier descuido para iniciar un ataque por demás troll,
porque no se detienen y continúan y continúan y continúan hasta que te matan. Al esconderte tras algún objeto para recargar el arma o de defenderte de los ataques, perdemos la visibilidad del oponente y de todo el escenario. Y también se pierde la visibilidad de los proyectiles que ellos te arrojan. El uso del medidor espectral muchas veces es insuficiente para alertarte del peligro, y eso te lleva a recibir constantes ataques cuando tratas de salir de tu escondite. Que lo digas. Un descuido terrible de un juego en donde la visibilidad del entorno se convierte en algo crucial para enfrentarte a estos fantasmas, tomando en cuenta que tú eres quien según simula ser el personaje y la vista es de primera persona. Obviamente, al perder visibilidad de lo que está pasando, te deja completamente descubierto. Te vuelves un blanco fácil. Sí, y no tienes ni siquiera el pequeño cuidado de ver cuándo salir de tu escondite y no recibir el daño cuando salgas. Y bueno, los enemigos son escasos, muy escasos, y estarás combatiendo hordas y hordas del mismo tipo una y otra vez. La música. Bueno, generalmente yo hablo buenas cosas de la música en un videojuego, pero aquí no lo puedo hacer. La música de esta cosa simplemente llega a ser simpática. ¡Sí, señor! No puedo decir que es buena porque realmente no lo es. Simplemente cumple con su función de sonar y listo. Los enfrentamientos se convierten también en algo tedioso, porque literalmente te aparece el mismo sujeto millones de veces. Por aquí, por allá, y por aquí, por allá, y por aquí, por allá, y bueno, al fin de cuentas ya estás matando al mismo sujeto. Piensas que hasta los jefes son iguales, creo que ni jefes hay. Una mayor variedad de enemigos habrían marcado gran diferencia. Por lo menos una poca, porque insisto, la música sonando solo por sonar. Evidentemente este equipo de trabajo no vio más allá de lo que estaban creando, no vio un futuro real en el juego, porque lo hicieron literalmente a ciegas. El usar la carga de protones resulta un verdadero fiasco, porque cuando la usamos descargamos prácticamente la mitad de nuestra batería. El juego, así como el nuevo show de TV, pasó meramente inadvertido. Y bueno, después de ver los aspectos técnicos de esta cosa, nos damos a la idea del porqué. Kyle Garrett, Eduardo y Roland no corrieron con suerte con esta adaptación, así como tampoco corrieron con suerte con su nueva serie animada. Ghostbusters Extreme The Ultimate Invasion es una verdadera invasión de tedio. Quizás solo apto para los fans acérrimos, pero muy acérrimos, a esta nueva generación de cazafantasmas. Y creo que son pocos. Sí, casi no. Este ha sido un breve repaso de este juego de terror, enfatizo, sí que es de terror. ¿Algo más que quieras agregar, Selget? Pues, la verdad, yo creo que este juego no debía existir, pero ni siquiera en nuestra mente ni en la imaginación de las personas que trataron de hacer este juego. Digo trataron porque ni siquiera llegaron a intento. Es terrible, vaya, ni siquiera hay información del juego. Yo también busqué información, no hay nada, hay poco. Lo mucho encuentras un gameplay ahí perdido en alguna duna. En alguna duna de YouTube. Sinceramente, eso de que se te acaba la carga en un disparo es terrible. Es una payasón. No, lo peor, a mí lo que sinceramente algo personal, lo que más me molestó fue que cuando te escondes y tratas de salir para contrarrestar los ataques, tienes que salir siempre justo donde hay un disparo. Y lo peor de todo es que te cuentan el daño. O sea, esconderte es recibir un daño seguro, sea como sea. Ah, sí, claro. Es como cuando yo intenté jugarlo y de momento me oculté tras unas vallas y quise salir para contraatacar y de momento ya tenía como 5 o 6 pedazos de moco contra de mí. Porque esos tipos literalmente avientan moco. Y ya tenía yo los mocos literalmente en la cara y de hecho 3 me impactaron, me escapé de 2. Y cuando salí ya había más con más moco. Y no, era un asco.
Sí, este juego está hecho para que pierdas, pero en 5 segundos, yo creo. A no ser que te memorices la cosa esta de PFA, ya sepas dónde va a salir el oponente y poner ahí la mira chiquita de hormiga. Yo creo que te lo aprendes después de una semana de perder en el primer nivel. Si es que te dan ganas de volver a jugar. Te dan ganas de volver a jugar. Sí, si no tienes otra cosa mejor que hacer con tu vida. Bueno, pues ya dijimos, esta cosa es un asco, no la recomendamos. Y pues evítenla. Pero si quieren jugarla para ver si es la verdad, adelante. Lo van a jugar bajo su propio riesgo. Exactamente. No hay nada mejor que comprobar las cosas por uno mismo para tener la opinión al respecto. Y bueno, después de que estoy aquí respirando hondo, creo que tengo gripando ya. No, ¿ah, ya? Yo creo que te dio espacio por el juego, recordar el juego. Sí, tío, está horrible. Bueno, pues esto fue Cazafantasmas Extreme de Ultimate Invasion. No lo jueguen. Regresamos.